Ok, bienvenidos a Let's Play Super Mario 64 en español. Soy Nintendex y comenzamos de nuevo con 114 estrellas. Ah, oh, qué bien, me siento el tiempo que no jugaba. O sea, hace como 3 días más bien. Ah, han pasado otras cosas otra vez, como siempre digo. Me pasan muchas cosas que no son muy importantes para muchos, pero para mí sí. Por ejemplo, al fin pude jugar Mario Galaxy, eso ya se los había contado, pero ah. Llevo 14 estrellas en Super Mario Galaxy, aunque no creo poder hacer un Let's Play de Super Mario Galaxy porque, o sea, no tengo cómo hacerlo, ¿verdad? Y no estudié para mis exámenes que tenía hoy, así que bueno, no sé cómo habré salido. No he estudiado para muchos de mis exámenes, así que no sé cómo voy a salir. Y mañana ahí están como los intramuros, algo así, como unos antes de deportes, como las disque olimpiadas anuales de la escuela. Entonces, bueno, es obligación ir, y yo en lo personal no quiero ir. Yo no sé por qué nos obligan a que vayamos si no queremos ir. No, pero salto extraño. Bueno, y vamos. Bien. Entonces entonces es obligación ir. O sea, y creo que me leen la mente para que cuando yo no quiero ir, es obligación ir, y cuando yo quiero ir, no nos dan permiso. O sea, como que ya tuvieran, como que ya supieran qué es lo que uno quiere para evitar que uno lo logre. Me pregunto qué sistema, qué cosa utilizarán los profesores para saber todas esas cosas. Entonces, bueno, no quiero ir y es obligación ir. Ah, eso está muy mal. Que sea obligación ir y uno no quiere. Ah, pero bueno. Ya un día de este se va a quitar, supongo. Qué cerca. Bueno, entonces yo solamente voy a ir a ver cómo está la onda, a comenzar a ver el principio, porque como van a tomar un listado de quiénes fueron y quiénes no, voy a esperar a que tomen el listado, y nomás lo tomen me voy a ir. Yes. Ay, no, por favor, no de nuevo, qué cosa de miedo. No puedo creer. Estas no las habían visto, supongo yo. Ay, me tenía que subir ahí, rayos. Ven aquí. Ahí está el bloque, arriba está la estrella. Pero es bastante difícil llegar. Sé que el audio todavía está feo. Sé que está súper archi requete recontra feo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Uy, un glitch, algo así. No audio, ¿qué pasó? Se congeló. Bueno, ya regresó. Bueno, no importa. Entonces, no quiero ir, pero tengo, y es obligación ir. Bueno, estos días he estado en un foro que se llama NC Anime, que me dijo un primo mío que es un otaku, que sabe de bastantes cosas de anime. Él me enseñó en el foro, entonces allí una amiga y él conoce un anime que se llama Dokuro-chan, entonces me puse a buscarlo. Y ayer y hoy lo estuve viendo. Y terminé de ver toda la primera temporada. Solo son 4 episodios, como de media hora cada uno. Bastante divertido. Son pervertidos esos videos en realidad. Pero son pervertidos de pervertido gracioso. Deberían de verlos. Se reirían bastante. Yo sé lo que les digo. Se reirían como no tienen ni idea. Bien original. Yo iré a verlo, aunque el final no me gustó mucho. Pero bueno, eso estuvo bueno. Pero bueno, eso estuvo bueno. Ay, que mis frases son tan, no sé, increíblemente únicas, ¿verdad? Creo que sí. Yeah. Créanme, es primera vez que lo logro así de rápido. Siéntase orgulloso de que al fin lo pude hacer a esta velocidad.
115 estrellas. Estamos tan cerca, estamos tan cerca. ¿Qué estrella sigue? Ah, 115, 115, 115. Dice, entra en la jaula metálica. Ah, ¿cuál es? Ah, ah, ya sé cuál es, creo. Creo que la recuerdo, más o menos. Es, por aquí, me parece. Bueno, ah, siempre comienzan por aquí. La única que, ah, rayos. Rayos, rayos, rayos. Por cierto, son como las 3 a las 11 de pm. Mañana tengo que ir a entrar a las 7 a la escuela. Y me he quedado aquí jugando. Yes, soy muy responsable. Soy súper responsable. Hoy subí la parte, digo, ajá, hoy traté de subir la parte número 44, me parece. Hoy lo traté de subir. Creo que le puse de nombre spoiler o algo. No sé cómo lo voy a poner porque me dio error, así que no lo podía subir. Pero ustedes se darán cuenta más o menos. Porque como les digo, yo grabo varios episodios y para cuando ustedes lo ven, pongan, le tienen más o menos un mes. Ok, o sea que, ah, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, estoy hablando muy calmado, ok. Estoy hablando demasiado calmado. Porque son, como les digo, son prácticamente las 11 pm y mi familia está dormida. Bueno, por lo menos mi papá y mi hermano menor. Mi hermano mayor estudiando para la U. Y yo jugando. Gran diferencia en... ¡Ah! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Por aquí? ¡Ah, no, no, por ahí no, por ahí no! ¡Ah, oh, qué salvada, qué salvada! Pero ya van a ver por dónde. ¡Ah, bueno! ¡Auch! ¡Ey, estas bolas también salen en otro juego! ¡Ñaca, ñaca! Es mi nueva risa malévola, ñaca, ñaca. Pero, ah, creo que se me está acabando el tiempo, así que por aquí lo voy a dejar más o menos. Solamente voy a... Ah, tal vez me alcance el tiempo. Por aquí. Creo que es por aquí. Creo, y si no... Y si no, pues... Soy torpe. Ah, oh, sí, ahí es, ahí es, ahí es. Yo sé que allí es. Sí, allí es, ahí está. Ah, pero esto está difícil, esta cosa. Ah, esto se siente como en Mega Man. Ah... Ustedes no creo que entiendan por qué esto se siente como en Mega Man. ¡Ah, lo logramos! ¡Ah! Bien. ¡Ah, 116! Creo que esto es suficiente por este episodio. Sé que está aburrido. Por lo menos... Estoy... Por lo menos esta vez sí tenía de qué hablar, ¿ok? Bye.